Yes. Yes. Bueno, pues iniciamos la semana deseando que nos vaya bien, que sigamos bien y de buenas. Vamos a comenzar esta conferencia de prensa, como se le decía antes, ahora diálogo circular. Vamos a iniciar con la presentación de Ricardo Sheffield, que nos trae información sobre quién es quién en los precios de las gasolinas y del gas. Comenzamos con eso y luego abrimos para preguntas y respuestas en general. Buenos días, señor presidente, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. En el tema del quién es quién de las gasolinas, la gasolina regular en esta semana que concluyó tuvo el precio y el margen más alto en Zapopan, Jalisco, con un precio al público de 21.52 por litro en combustibles Minotauro y un margen de 325, de 3 pesos 25 centavos por litro. Para el margen sí tuvieron dos ojos los de Minotauro. En el caso de la más económica en gasolina regular, con un margen de 19 centavos y un precio al público de 17 pesos con 80 centavos por litro, lo encontramos el precio y el margen más bajo en Grupo Dibala, en Centro Tabasco. En el combustible premium, la gasolina premium, con un margen de 3 pesos 52 centavos por litro y un precio de 22 pesos por litro, lo encontramos en Monterrey, Nuevo León, en Orsán del Norte, SADCB, como el precio y el margen más alto, y el más bajo, con 36 centavos por litro y 18 pesos 96 centavos por litro al público, en Aguadulce, Veracruz, Superservicio Aguadulce. En el diésel, en Hermosillo, Sonora, el precio y el margen más alto, 21.99 por litro, un margen de 3.59 por litro, y el más bajo, con un margen de 31 centavos en Igualapa, Guerrero, a 19 pesos con 89 centavos por litro. Cuando lo vemos por marcas, y aquí se puede ver el efecto de que el señor presidente tenga esta sección todos los lunes, habíamos mencionado cómo Shell se disparó a los primeros lugares y Arco bajó, ahora Shell ajusta sus precios y lo tenemos en el cuarto lugar de la tabla, donde los más económicos siguen siendo Lagas, Total y Orsan, como promedios nacionales. En el tema de verificación de combustibles, tuvimos 369 denuncias y quejas atendidas, todas a través de la app, 191 visitas y verificaciones realizadas, 3 gasolineras no permitieron la verificación y se van acumulando para un operativo especial con fuerza pública, 9 estaciones de servicio presentaron problemas de no dar litros completos, sin que encontráramos, como ya durante varias semanas, ningún rastrillo o aditamento. Yo creo que afortunadamente los han estado retirando las estaciones de servicio, porque seguimos desarmando nosotros la bomba en la parte en la que pueden o colocan este tipo de aditamentos. Fueron 12 bombas que fueron inmovilizadas por este motivo. Las gasolineras que no se dejaron verificar fue Servicio del Centro en Irapuato, Guanajuato, Servicios Energéticos Avenida Central en Ecatepec de Morelos, Estado de México, y Estación California en Comundú, Baja California. Tenemos ya 102.159 descargas bajo los dos sistemas, el de iOS y el de Android, con muy buenos comentarios por parte de los usuarios, a quienes les agradecemos que nos siguen retroalimentando para continuar perfeccionando la app. Son instrumentos que se perfeccionan a través del uso de los consumidores y que les recuerdo es una app gratuita. Los precios registrados ya en campo,
que son los precios levantados a través de la app y los que ahí se reportan, tenemos la gasolina regular más económica a 17.59 en Coatzacoalcos, Veracruz, mientras que la más cara está a 21.80 en Talpa de Allende, Jalisco. La gasolina premium más económica a 18.96 en Aguadulce, Veracruz, y la más cara a 23.10 en Bahía de Banderas, Nayarit, que por cierto Bahía de Banderas lleva muchos meses destacándose lamentablemente como uno de los municipios que más caro venden el combustible, en particular el premium. Y la gasolina diésel a 19.29 en Veracruz por litro, la más baja, y la más alta a 23 pesos con 14 centavos en Churumuco, Michoacán. Nos vamos al quién es quién en el gas LP. Y en los tanques estacionarios encontramos el margen más alto y el precio más alto en Central de Gas Chihuahua, con un precio al público de 19.99 por litro y un margen de 5 pesos con 23 centavos por litro. Sigue habiendo un margen muy alto en este tipo de producto. Y el margen más bajo, 1 peso 92 centavos, en Central de Abastos de Tehuacán, en Santiago Mihuatlán, Puebla, a 6 pesos 87 centavos por litro para tanques estacionarios, que también se ha destacado por tener de los precios más bajos en todo el país ya por varios meses. En cilindros de gas, que es el consumo más popular, tenemos un margen de 8 pesos con 11 centavos, como el más alto del país, en Los Cabos, Baja California Sur, y un precio al público de 20 pesos con 50 centavos por kilo, mientras que el más económico lo presenta Servigas en Tarímbaro, Michoacán, con un margen de 3 pesos 51 centavos y un precio al público de 14 pesos con 8 centavos por kilo. Y en el caso de la verificación de la semana pasada a estaciones que expenden gas LP, fuimos a verificar 32 en el país, 20, un número alto, en esta ocasión resultó con infracciones, una negativa de verificación que también se acumula para un operativo especial con fuerza pública, 193 básculas verificadas, 38 fueron inmovilizadas porque no pesaban adecuadamente, vehículos verificados 31, 7 inmovilizados, autotanques verificados 33, inmovilizados 7. 43 lotes de cilindros fuimos a verificar en esta semana, 124 cilindros se encontraron con problemas, de los cuales 48, que es el 4%, presentaron problemas que ponen en riesgo a los consumidores. Por lo tanto, sigue manteniéndose bajo este indicador. Muchas gracias. Pues esta es la información. Vamos a… ¿No hay nada sobre esto? No, ya quieren entrar al grano que lo demás puede esperar, pero vamos, empezamos contigo. Pero vamos a ir atrás, después, repartimos. Buen día, señor presidente. Buen día, señor procurador. Urbano Barrera, del diario Evasiones. El fin de semana nos dio buenas noticias sobre temas médicos por la adquisición de medicamentos para el cáncer en Francia, y que ya está salvada esa parte, muy importante. Mi pregunta es del ramo médico. Ofrezco una disculpa porque me va a tardar como minuto y medio, pero creo que es básico el contexto. Usted ha dicho que hay vacantes en el IMSS, un déficit de médicos y un déficit de especialistas. Investigando, vimos que parte de la culpa, o gran parte de la culpa, es del propio gobierno, de los gobiernos pasados, porque ellos son el filtro para evitar que lleguen los especialistas a los hospitales. Usted está enterado de que mañana, de mañana al sábado, llega la 43 edición del examen nacional para aspirantes a residencias médicas, que se conoce como ENARP, en el cual se va a hacer en 8 entidades para concursar por 27 especialidades médicas. Los médicos van a contestar 405 preguntas en español, van a contestar 45 en inglés, casi son 80 mil los que van a aspirar, pagarán 3 mil pesos por el examen, 240 millones casi en total,
Pero lo grave de esto es que nada más 8,000 son los que van a poder empezar con la especialidad. Está pasando algo como lo que ocurre con el bachillerato, con la universidad, que se diseñó en el pasado un esquema para frenarlos, ¿verdad? Desde ahí. Yo hice una pequeña fórmula. Si de estos 8,000, si los dividimos en las 27 especialidades, nos da de 296 por cada especialidad. Pero si queremos cubrir todo el país, o sea, las 32 entidades, vamos a enviar a 9 especialistas por disciplina. Pero si los queremos mandar a un estado como Oaxaca, donde tiene 570 municipios, nos tocaría como de a pestaña de cardiólogo, de un dedo de ginecólogo, o sea, o en el peor de los casos se van a concentrar en las cabeceras municipales, como usted dice, o en las ciudades principales. Viendo esta realidad, señor presidente, de que los gobiernos pasados crearon ese filtro para que no tengamos especialistas médicos en todo el país, yo quisiera preguntarle que si usted está dispuesto a que se duplique, al menos que se duplique, los lugares para los especialistas, que se les dé también el pase automático a los especialistas que ya cursaron en este gran filtro que colocó el Estado, que tengan el pase automático a los hospitales del IMSS o de todo el sector médico, el sector salud, porque todavía no es garantía, después de que salen de la especialidad de este examen, todavía no los aceptan, los siguen rechazando y prefieren a los que se capacitaron en el extranjero. Que se transparente qué se hace con esos 240 millones nada más del puro examen, que se suspendan los contratos de 1, 3, 6 meses, por ejemplo, en la Ciudad de México, hay muchos médicos que ahorita se les deben 6 quincenas y no estamos hablando de Chiapas, de Oaxaca, de la Sierra de Puebla. Los médicos también piden que en el proceso de basificación que usted está anunciando, que se privilegie primero a las enfermeras, a los médicos, a los psicólogos, a las trabajadoras sociales y después al personal administrativo. Y por último, ellos solicitan que el examen nacional para aspirantes a residencias médicas en ARM, lo pueda aplicar la UNAM, lo pueda aplicar la SEDENA, la Marina, que tienen un gran prestigio, nada más en la parte de infraestructura, aunque ellos participan también en el diseño, hay el CEPEC o la Comisión Interinstitucional, que son 6 o 7 dependencias y como 40 universidades, institutos, asociaciones, ellos lo diseñan, pero que lo aplicara la UNAM, la SEDENA y la Marina, porque hay antecedentes, por ejemplo, en el gobierno de Fox, ese examen se traficaba en 50,000 pesos, en el sexenio de Felipe Calderón llegó a costar hasta 110,000 pesos en el mercado negro, y los médicos ya están hartos de eso, de que exista ese freno. Todo eso lo puede checar usted en la averiguación previa de la ex-PGR, ahora de la Fiscalía 107, UEDIX, PCAJ del 2004. Gracias, señor presidente. ¿Qué opina de todo eso? Gracias. Sí, es muy buena tu pregunta y tu reflexión. Es un tema que estamos atendiendo. Yo creo que en poco tiempo, en una semana, vamos aquí a presentarles el plan que tenemos para la contratación de médicos, de enfermeras, de especialistas, porque en efecto hay vacantes. Acabo de estar en una gira este fin de semana en Yucatán, en Campeche, visitando hospitales. En el caso de Yucatán, de 4 hospitales visitados del IMSS Bienestar, en 3 no tienen pediatra. Imagínense. Y son hospitales que atienden un porcentaje considerable a
mujeres con embarazos. Son hospitales en donde nacen mínimo 2 niños diarios. Hay hospitales en donde nacen hasta 5 o 6 diarios, pero mínimo 2, y que no haya pediatra. Estamos hablando de el mejor servicio, porque con relación al sector salud está mejor el bienestar. Y el que está todavía en peores condiciones es el ISSSTE. Entonces, estamos atendiendo esto, son 4 acciones que se van a aplicar de inmediato. Ya estamos trabajando, que no falten los medicamentos, que no falten los médicos y las enfermeras, que se mejore la infraestructura y que haya un proceso de regularización en todos los trabajadores del sector salud. Ese es el planteamiento en general. Yo estoy proponiendo y estamos trabajando con el secretario de Salud, con el director del Seguro, del ISSSTE, para hacer una convocatoria, en el caso de los médicos, y en efecto resolver todos estos obstáculos, todas estas trabas, facilitar que los médicos puedan trabajar en el sector público, en el sector salud. Estamos también definiendo un tabulador que implique pagarles más a los médicos y a los especialistas que trabajan en las zonas más pobres y marginadas del país. O sea que a veces los pediatras o los especialistas no quieren ir a las comunidades más apartadas porque les resulta mejor trabajar en las capitales de los estados. Además, lo cierto es que combinan el trabajo en el Seguro, en el ISSSTE, incluso en la Secretaría de Salud, con consultorios o con el trabajo que realizan en consultorios y complementan de esa manera sus ingresos. Esto yo lo considero legal y legítimo, pero también en las comunidades apartadas, donde hay más pobreza, donde se necesita más, pues se requieren los médicos y se requieren los especialistas. Entonces, una forma de estimular, de que vayan a dar este servicio social, porque aunque se les pague, es la medicina, pues una profesión eminentemente humanitaria, deben atenderse primero los que más necesitan de la salud, de la atención a la salud. Entonces, estamos viendo esto y yo considero que para una semana, 10 días, aquí vamos a hacer la convocatoria para contratar a más enfermeras, a más médicos, a más especialistas y resolver lo de las vacantes y ver también esto sobre los cursos o las especializaciones y los obstáculos, a qué se debe, si tiene que ver con la falta de hospitales que sirvan al mismo tiempo de escuelas para la capacitación, para la formación de los médicos,
para que hagan sus especialidades, ver todo esto, revisarlo. ¿Sí? En eso estamos, pero es muy bueno tu planteamiento, muy oportuno. Por eso decidí visitar todos los hospitales, para que no me cuenten, porque no es lo mismo estar aquí, recibir un reporte, que ir y ver cómo está el hospital, el equipo, las medicinas, escuchar a los médicos, escuchar a las enfermeras, escuchar a la gente, el trato que les dan, en fin, todo esto. Yo espero que pronto vamos a mejorar mucho el servicio y por eso va a incrementarse el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos, para que tengamos más recursos y podamos cumplir con estas cuatro acciones básicas. A ver, pero tú, y después para que quedó pendiente, Jocelyn Gutiérrez y Claudia Guerrero, ¿sí? Okay. Muchas gracias, tú, presidente. También, eso me acuerdo. Muchas gracias, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano. Buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano. Hace unos días usted hablaba de ética empresarial, presidente, y también ha dicho que la prensa se regula con la prensa. Déjeme pedirle su opinión sobre lo que publicó el conductor de Sin Censura, Vicente Serrano, hace unos días. Hay mano política en medios de comunicación. ¿Qué tan importante resulta para su gobierno y esta cuarta transformación separar el poder político del poder mediático? Fuera máscaras, el dueño de Animal Político se llama Gerardo Márquez Camacho y es miembro de una familia con vínculos priistas en Hidalgo, como David Penchina, el exdirector de Infonavit, que usted mismo ha dicho que ganaba 700 mil pesos al mes, y Miguel Ángel Osorio Chong, el exsecretario de Gobernación de Peña Nieto. ¿Debe investigarse a esta familia que presuntamente fue beneficiada durante la gestión de Penchina en Infonavit, que llevó a construir miles de casas de interés social? ¿Protegen en Animal Político a Penchina y a Osorio Chong? Con estos antecedentes, presidente, también publicamos que Animal Político es uno de los verificadores de contenido de Facebook en México. Animal Político define qué es verdad o qué es fake news. Y yo le pregunto, ¿y quién verifica al verificador? Por eso le pregunto, ¿qué tan importante es para usted, presidente, separar el poder político del poder mediático? Muchas gracias. Bueno, mire, yo creo que lo importante, lo esencial es separar el poder político del poder económico. Esa fue la recomendación que me hizo uno de mis asesores, un migrante en San Quintín, que lo escuché y estoy totalmente de acuerdo con lo que me expresó hace como 2 años, año y medio, en una gira allá por San Quintín. Me dijo: licenciado, así como el presidente Juárez separó el poder civil del poder de la iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora la reforma que se necesita es separar al poder económico del poder político. Y es sabio el consejo, fue un buen consejo, porque lo que sucedía es que el gobierno estaba al servicio de una minoría, era un comité al servicio de grupos de intereses creados. Entonces, cuando se da la separación,
de poder económico con poder político, pues el gobierno representa a todos, a ricos, a pobres, a los que viven en el campo, a los que viven en la ciudad, a los que son creyentes, a los que no son creyentes, a todos los mexicanos. Puede ser que el poder económico esté en medios de comunicación, porque también había esa mala costumbre, no de ahora, de tiempo atrás, de que se protegían los poderes económicos con los medios de comunicación. Pero ya no existe eso, ya esto cambió y está siendo aceptado por todos. Yo no tengo presión de medios de comunicación, no tengo presión de empresas. A veces hay cuestionamientos a lo que hace el gobierno, pero esto, como lo he dicho en otras ocasiones, es normal en una democracia. Lo importante es no mezclar el poder económico con el poder político, es como no mezclar la delincuencia con la autoridad, porque ese es también otro vicio que había, el que se aliaba la delincuencia con la autoridad y no había fronteras. Imagínense en un municipio en donde el secretario de Seguridad Pública lo propuso la delincuencia, pues ya no hay ninguna garantía de seguridad para los ciudadanos. Y así era, porque en las campañas para ganar recibían dinero, era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Por eso es importante la moralización del país. Entonces, ganaban y había que entregarles la Secretaría de Seguridad Pública y luego la Secretaría de Obras y luego ya de plano la presidencia municipal completa. Entonces, esto tiene que irse erradicando, acabando. Hay que separar. Una cosa es la delincuencia, otra cosa es la autoridad. Una cosa son los negocios privados y otra cosa son los negocios públicos. Nada de mezcolanza. Y no utilizar al gobierno para proteger intereses de particulares. Precisamente en ese sentido, presidente, entonces, ¿se va a investigar por parte de su gobierno esta situación que duró muchos años con Penchina y con Osorio Chong? Ya que dijimos de que no vamos nosotros a abrir expedientes, lo he dicho con mucha claridad. ¿Si está la denuncia? Solo que haya denuncia. Y eso corresponde a la Fiscalía General, darle seguimiento. También el compromiso
de no detener ninguna denuncia, de no impedir, obstaculizar una denuncia, de no hablar con el fiscal para decirle: me congelas ese expediente, ya no es el tiempo de que no se podía tocar al intocable, ya es otra cosa, ya no hay impunidad. Pero nosotros no promover estas denuncias, lo dije hasta en la toma de posición, porque entonces tendríamos que abrir muchísimos expedientes, no habrían juzgados suficientes, cárceles, y estaríamos dedicados a eso. Imagínense cuánto desgaste, y no podríamos sentar las bases del México del futuro. Muchos pueden decir: ah, es que si se mete a la cárcel a los corruptos, así ya se construye un México distinto, nuevo. No, necesariamente. Lo más importante es que el marco legal cambie, que se pueda castigar la corrupción y gobernar con el ejemplo, y que sea mal vista la corrupción, que podamos estigmatizar la corrupción. Aunque no les guste a mis adversarios, pero decir guácala, fuchi, iscareca al corrupto, o sea, que el que tenga una mancha de corrupción no se la pueda quitar ni con todo el agua del Grijalva y del Usumacinta y del Golfo de México. Que no se celebre la corrupción. Es que ese era el peor de los males. No perdían ni siquiera su respetabilidad. Además, llegó al extremo de que no se sentían corruptos y podían decir que el que se robaba una bolsa en el mercado o una cartera era un ladrón, y ellos estaban haciendo negocios, business. Entonces, es un cambio completo. Ya no se permite la corrupción, y hay esta separación de poder económico con poder político. Esto no significa que no se pueda hacer negocios en el país, claro que sí. No podríamos sacar adelante a México solo con la inversión pública, se requiere la inversión privada, pero es un proceso para que las empresas privadas, particulares, también actúen con un código de ética. Yo les comentaba que hace poco una asociación de grandes corporaciones de Estados Unidos, que durante 50 años tenía como propósito obtener utilidades, acaba de reformar sus propósitos y en un código de ética ya establece que no solo las empresas deben de buscar las utilidades, sino que tienen que estar atentos para que sus trabajadores obtengan buenos salarios, buenas prestaciones,
que las empresas no deben de afectar el medio ambiente, que tienen que actuar con honestidad. Estos son los cambios que se están dando en el mundo. A nosotros nos da mucho gusto porque esto es lo que venimos haciendo. Y esa decisión la tomaron después de que nosotros hemos decidido erradicar la corrupción en el país, y hemos hablado también de las empresas y de su responsabilidad ética, y que haya utilidades razonables, utilidades justas, no atracos, porque a veces era conseguir un contrato, hay casos documentados en donde se recibía el anticipo para vender algo, ¿se acuerdan de los carros tanques de Pemex? Que se dieron los anticipos y nunca se hicieron los carro tanques. O sea, se quedaban con el anticipo. Y ahí está en un juzgado el litigio. Se van a pleito. Ahora que estuve también allá en la península de Yucatán, pasé por Tikul, hay un hospital que lo dejaron inconcluso, una empresa que tiene tres hospitales inconclusos. De estos contratos que daban, que les llaman APP, por los cuales el gobierno del estado o el gobierno federal tiene que pagar muchísimo dinero. Si un hospital cuesta 500 millones, terminan pagando en 20 años 5 mil millones, 10 veces más y a veces 20 veces más. Y antes se comprometía el presupuesto de los estados, eran acuerdos con Hacienda, y al constructor se le pagaba año con año. Bueno, se sigue pagando porque ni modo que no pagáramos esas deudas con este sistema que establecieron en el periodo neoliberal. Y entonces, en este hospital que dejan a la mitad, lo contrata un gobierno en Yucatán. Llega el nuevo gobierno y revisa de que no estaban cumpliendo, no estaban avanzando en la construcción, y decide cancelar el contrato. Entonces, ahora la empresa está pidiendo de indemnización por daños, porque se detuvo el contrato, 150 millones de pesos. Entonces, ahí está, en ruinas, ¿sí?, abandonada la construcción. Entonces, estamos buscando la manera de resolverlo, pero ahí la empresa tiene que entender de que es un abuso. Si ellos no cumplieron, estar pidiendo ahora
150 millones de pesos para reiniciar la obra. Entonces, estas cosas son las que ya no pueden seguirse dando. Acabar con toda esta corrupción. ¿Por qué se hacían estas cuestiones? Bueno, porque se negociaban en Hacienda. Los mismos de Hacienda les hablaban a los gobiernos estatales. Para recomendarles a estas empresas. Y así, pagando del presupuesto año con año por estas obras. Ya eso se terminó. Esto los tiene algunos enojados, pero van a ir entendiendo. Afortunadamente ya muchos saben que esto ya no se puede seguir haciendo. Lo mismo en el caso de las facturas falsas, oposición, porque no les gusta que se sancione a quienes llevan a cabo estos ilícitos. Imagínense cuánta evasión fiscal está documentado, incluso la Oficina de Investigación Financiera ya ha presentado casos de posibles delitos por este tipo de facturaciones. Acuérdense ustedes de cuando salía un reportaje que una empresa financiaba una campaña, iban a ver el domicilio de la empresa y era una casa modesta, pero en muchísimos casos a veces ni sabía el señor de la casa o era un trabajador. Hay pruebas de todo esto. Entonces, ¿cómo permitir que eso continúe? ¿Cómo oponerse a que sea delito grave el falsificar facturas, el que haya empresas fantasmas? Tenemos que terminar con todo eso, porque significa, entre otras cosas, evadir impuestos, menos recaudación, y entonces el gobierno tendría, como lo hacían, que aumentar los impuestos, que crear impuestos nuevos. ¿Cuál era el pensamiento, la concepción predominante en estos conservadores corruptos, tecnócratas, neoliberales? Pues era que había que cobrar más impuestos. ¿Qué fue la reforma fiscal? Pues eso, que la gente se apretara más el cinturón. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que es el gobierno el que se está apretando el cinturón. No estamos pidiendo que el pueblo se apriete el cinturón. Así de claro. Porque salían con el cuento de que era muy poco lo que se recaudaba, lo que se cobraba de impuestos en México con relación a otros países, entonces por lo mismo había que aumentar los impuestos.
Pero en el supuesto de que fuese así, lo primero que tendría que hacer el gobierno es dar el ejemplo de una administración honesta, eficiente, sin derroche, y ya después, si no alcanza, después de que no hay corrupción, después de que hay austeridad y no alcanzó, entonces ver la posibilidad de que haya más contribuciones. Pero aquí era aumento de contribuciones y seguía la robadera y el derroche. Muy injusto, muy desigual. Entonces sí hay un cambio en ese sentido. Bueno, vamos a ver con Jocelyn. Sí, pero a ver, Jocelyn, no vino. Claudia. Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera consultarle sobre tres temas. El primero, quisiera conocer su opinión sobre las pesquisas que inició la Fiscalía General de la República contra el dirigente nacional del PRI por presunto enriquecimiento ilícito en medio de un escándalo inmobiliario. ¿Qué debe la Fiscalía atender la denuncia? Tengo entendido que la presentó un dirigente del PRI. Que fue gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Entonces, la Fiscalía tiene que atender todas las denuncias que se presenten de cualquier ciudadano y esclarecer los hechos. Hay que esperar a que la Fiscalía resuelva, no adelantarnos a los resultados y tener confianza en la Fiscalía. Eso es importante. Por ser dirigente de un partido de oposición, ¿cree que se pueda prestar a un asunto de interpretación de persecución política? No, porque cada vez es más claro de que nosotros no actuamos de manera perversa. Nosotros no somos como los anteriores gobiernos que usaban la Procuraduría para perseguir a los opositores o para fabricarles delitos o para protegerlos a los presuntos delincuentes. Nosotros hemos dicho muchas veces que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Cero corrupción, cero impunidad. Pues puede ser, pero no de nosotros. Digo, nosotros no usamos esos procedimientos. Presidente, el segundo tema que le quería plantear es sobre la elección interna de Morena. Usted sugirió la posibilidad de que la renovación de la dirigencia se diera a través de una encuesta, pero la Comisión de Honestidad del partido sostiene que ese método no está vigente porque no se contemplan los estatutos. ¿Tiene usted alguna otra propuesta? Y segundo, ¿qué responde a las denuncias de algunos aspirantes a la dirigencia en el sentido de que servidores de la nación están participando haciendo proselitismo por alguno de los candidatos? No, dos cosas. Yo no me puedo meter. Fue una sugerencia que hice. Eso le corresponde decidirlo a los órganos de dirección de Morena. Yo no me meto
en la política interna de Morena. Di esa sugerencia con el propósito de que no haya confrontación, de que no haya enfrentamientos, pero no es más que una opinión. Y no tengo intención de meterme en los asuntos internos de ningún partido. No lo voy a hacer. Tengo como responsabilidad gobernar al país y no puedo ser jefe de grupo, de facción o de partido. Soy el representante de todos los mexicanos. ¿Y sobre el uso de servidores de la nación al interior de la…? Que si actúan de manera facciosa y participan utilizando recursos o dedicando el tiempo de trabajo en el gobierno para favorecer a candidatos o a partidos, están cometiendo un delito. Y recuerdo, aprovecho para recordar, que los delitos electorales son delitos graves y que existe una fiscalía electoral que atiende estos asuntos. De modo que si hay elementos y hay pruebas, que se presenten todas las denuncias a la Fiscalía Electoral. Es importante que se sepa que existe una Fiscalía Anticorrupción donde hay que llevar todas las denuncias, y existe una Fiscalía Electoral, y que la corrupción y el fraude electoral son delitos graves, son de los cambios que se han logrado. Entonces, hay que darles trabajo a esas dos instituciones y a lo mejor, no a lo mejor, es seguro que el 90% de los mexicanos no sepa que existen estas dos instancias, estas dos oficinas, estos dos órganos de gobierno, y que nos tienen que ayudar. Esto es parte de los cambios, de la transformación de México, de la cuarta transformación del país, el que todos los ciudadanos participemos. La política es asunto de todos, no es asunto de los políticos únicamente, como se pensaba y se decía antes. Es asunto de todos. Si se sabe de que un funcionario, un servidor público, está haciendo labores partidistas, hay que denunciarlo. Y mucho más si está utilizando recursos del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, que no debe de utilizarse para favorecer a ningún partido. Ya se acabó lo del reparto de despensas, el reparto del frijol con gorgojo, el tráfico con la pobreza de la gente, la política clientelar, el condicionar los programas para votar por un partido. Eso se va a la historia, al basurero de la historia. Y finalmente, presidente, preguntarle su opinión sobre las expresiones del expresidente Vicente Fox, que dijo, y lo cito,
es momento de darle en la madre a la cuarta transformación. Sin comentarios. A ver, pero quedamos aquí contigo. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, Iglesia de P Noticias. Quiero preguntarle sobre la renuncia de Pedro Salmerón al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, un nombre un poco largo, por esas declaraciones que dio la semana pasada sobre que eran unos valientes los miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre que terminaron enfrentándose con unos guardaespaldas y matando a un empresario regiomontano en los años 70. Su opinión sobre pues esta polémica y la salida del servicio público, que era particularmente que apoyaba mucho a la cuarta transformación, digámoslo así. Y por otro lado, se dice que en el presupuesto 2020 va a venir un recorte de al menos 4.000 servidores públicos, principalmente en la Secretaría de Hacienda. Si nos podría explicar bien cómo va a estar esto. Bueno, acerca de lo primero, lamento mucho que Pedro Salmerón haya presentado su renuncia por un texto que escribió sobre un acontecimiento lamentable que se presentó en Monterrey y que le costó la vida al señor Garza Sada. Pedro Salmerón es uno de los mejores historiadores de México. En lo académico, hablando de grados, doctor en historia de la UNAM. Pero más que eso, es un investigador muy acucioso, profesional. Es el que ha hecho la mejor investigación que se conozca sobre la división del norte. Un trabajo excepcional. Yo lo respeto mucho. Es un extraordinario intelectual de primer orden. Por eso lamento que por el texto se haya generado toda una polémica, pero al mismo tiempo también considero que hay que evitar la confrontación. Hay que ir al cambio por el camino de la concordia. Nuestros adversarios, los conservadores, que están moralmente derrotados, están buscando todas nuestras posibles fallas o errores, porque quieren articularse, quieren agruparse, quieren constituirse en un grupo reaccionario, como los que han habido cada vez que se lleva a cabo una transformación en nuestro país. Entonces, no hay que dar ningún motivo. Y también de manera sincera, ser respetuosos. Yo me he tenido que autolimitar mucho, no saben. ¿Cuánto? Sí.
pero tenemos todos que hacerlo, porque así lo requieren las circunstancias y porque vamos bien, se va avanzando sin confrontación, sin desgastes, desde luego sin agresiones mayores, sin violencia, y se está llevando a cabo una transformación profunda. Imagínense cómo están los que se sentían dueños de México. Los que no pagaban impuestos, los que tenían de empleados a los funcionarios públicos, entonces sí hay pues esta sensibilidad, este ambiente que hay que procurar serenar, tranquilizar, ya pasó esto de Pedro. Ayudó mucho su decisión, porque de esa manera se deja sin argumentos a los adversarios, y que conste que hay que separar entre los familiares de el señor Arzazada, que pues tienen sentimientos, ¿no? Pues de dolor por haber perdido a un ser querido, y los amigos también, separar eso con los adversarios políticos nuestros, ¿no? Por ejemplo, el que salgan los expresidentes y agarren esto de bandera, ¿no?, en contra de nosotros y demás. O sea, son cosas distintas, ¿no? Desafortunado, presidente, ¿cree que no fue correcto el comentario? Es que él es historiador. Es un investigador, es como la libertad de cátedra, no se le puede estar diciendo a un escritor, no puede haber censura. Sin embargo, pues se consideró que no fue adecuada la expresión, una palabra. Jóvenes valientes. Jóvenes valientes, sí. Entonces, y él también hace un razonamiento sobre eso, o sea, pero lo mejor es no confrontar. Su renuncia está en que si se la aceptan o no. Sí, pero eso corresponde a la Secretaría de Cultura. Yo doy mi opinión en general. Yo creo que eso fue lo mejor. O sea, y les diría, que Pedro vale más
como investigador, como historiador, que como funcionario. O sea, es un gran historiador, no un buen historiador, un gran historiador. Bueno, ya quedamos. Ya. Sobre los posibles recortes que vendrán con el presupuesto 2020. No, no hay nada de eso. Hoy viene un periódico de estos muy famosos, el Financial Times, de que el presupuesto no es suficiente y que hace falta más inversión para infraestructura, y es parte de lo mismo, ¿no? Yo siento que el presupuesto es suficiente porque garantiza el bienestar de la mayoría de la gente, de los ciudadanos. Dice este periódico que no se considera lo de los contratos de Pemex, pues claro que no. ¿Cómo vamos a seguir con esa política si nos engañaron? Ese periódico debería de ofrecer disculpa, ese Financial Times, porque era de los que publicaba de que la reforma energética significaba la panacea, que íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios. Y nos dejaron el gobierno con menos de 1,700,000 barriles. Y en vez de decir nos equivocamos, quiere más engaño, quiere más mentiras. Por eso no hay que dejarse apantallar por esa prensa. Es mejor el Reforma. Con relación a la propuesta de Friday for Peace, que le dicen a usted debe expresarse ya con una declaración de alerta climatológica, ¿cuál sería su postura? Usted se reunió hace un año con el ministro de Exteriores, Didrian, de Francia, que vino aquí a la Ciudad de México, y el presidente Macron le envió un mensaje para pronunciarse, como ya lo hace Gran Bretaña, por una emergencia climatológica. ¿Usted estaría en esa condición de declarar ya una emergencia climatológica? Y el punto dos, hace un par de años en el Estado de México, como presidente de Morena, hizo una demanda ante la Procuraduría General de la República entonces en contra de un exgobernador de Veracruz por enriquecimiento inexplicable. Por los acontecimientos que vi en Veracruz en estos días, ¿estaría usted en condición de dejar a su partido político dar seguimiento a esa demanda contra ese exgobernador de Veracruz? Bueno, acerca de esto último, yo no presenté ninguna denuncia formal en contra de nadie en el caso de Veracruz, que yo recuerde. No sé si me das más elementos. Sí, en el Estado de México, antes de la elección de En el Estado de México. Ahí hizo usted una, que iba a ir a la Procuraduría General de la República a demandar a un exgobernador de Veracruz por enriquecimiento inexplicable. No lo hice. No estoy tan seguro, porque sí presenté denuncias. En su momento presenté denuncias contra Salinas, contra Zedillo, contra Fox, contra Calderón. ¿Sí?
Por eso considero tener autoridad moral, porque cuando fui opositor presenté denuncias con pruebas, las archivaron, no les dieron seguimiento. Presenté una denuncia contra el presidente Peña por lo que consideré traición a la patria cuando la reforma energética. O sea, pero esa que me menciona, no me acuerdo. O sea, pero ahora no puedo yo estar presentando esas denuncias. Ya he dado mi opinión. ¿Sí? En su momento tenía yo no solo que hacer la denuncia pública en la plaza, sino ir a presentar ante una autoridad competente. Siempre lo hice cuando fui opositor. Ahora ya no me corresponde, ya ahora no puedo hacer eso. Y por último, en cuanto a la emergencia climática. Sí, más que declarar emergencia climática, lo que tenemos que hacer es llevar a cabo acciones para regenerar el medio ambiente, para reforestar, para limpiar el agua, para evitar que se siga contaminando tanto el agua como el aire, que no se siga destruyendo el territorio, y eso es lo que estamos haciendo. Yo estoy muy satisfecho porque estamos sembrando árboles maderables como nunca en el país. Es una lucha que se está dando porque sigue habiendo tala clandestina, ¿sí? Y se está haciendo todo lo posible por evitar que se destruyan los bosques. Estamos procurando eso, cuidar nuestros bosques, y al mismo tiempo estamos sembrando árboles y estamos cuidando el agua, y no se están dando permisos para la explotación minera como se hacía anteriormente, no se están dando permisos para la explotación irracional del agua, e incluso hay más control del uso del agua en ciertas regiones donde se escasea de agua, donde no hay agua. Ya no podemos estar dando permisos para crear cuencas lecheras en el norte, donde no hay agua, o para que se construyan plantas cerveceras en el norte. Imagínense el permiso que dieron de construir una gran planta para producir cerveza en Mexicali. Eso no se quiere poner una planta para producir cerveza en el caso que se necesitara, ¿sí? Pues al sureste,
ahí está el Papaloapan, ahí está el Grijalva, ahí está el Usumacinta, ahí está el 70% del agua del país, cuencas lecheras, lo mismo. ¿Qué es la leche? Es agua, ¿sí? Producir la leche significa cultivar la alfalfa, que requiere muchísima agua. Entonces, ¿en dónde tienen que estar esas actividades? Pues donde haya agua. Es lo mismo en cuanto a política de asentamientos humanos, de desarrollo urbano. En vez de que siga llegando la gente al centro del país o a las ciudades del Bajío, vamos a procurar desarrollar las costas, vamos a procurar primero que la gente ya no siga emigrando, que la gente pueda ser feliz y trabajar y tener bienestar donde nació, donde están sus familiares, pero para eso hay que destinar la inversión al sur-sureste, no seguir invirtiendo donde siempre tiene que haber un desarrollo más horizontal. Entonces, eso es lo que estamos procurando. ¿Y en materia de fracking, está en contra del fracking en México? Totalmente. Está prohibido el fracking. Está prohibido el fracking. Como están prohibidas las semillas y en particular el maíz transgénico. Eso lo tenemos que cuidar y cuidar nuestro medio ambiente. Además, es lo que vamos a heredar a las nuevas generaciones. Tenemos que cuidar el medio ambiente. Gracias, presidente. Buenos días, Daniel Blancas, de Crónica. Sobre el tema que ha tratado hoy, que tiene que ver con contrabando, que tiene que ver con evasión fiscal, con factureras, en las últimas semanas, tuve oportunidad de recorrer zonas textileras del país y el retrato que traigo es un retrato desolador. No sé si se lo han comentado. Es un sector muy importante para el país que encierra alrededor de 1,350,000 empleos. No solo estamos hablando de los industriales de arriba, estamos hablando de la gente que se dedica a la costura, a la confección, al diseño, etcétera, ¿no? Es una industria vasta, dominada desafortunadamente, presidente, por el contrabando. Nos encontramos historias de industriales que prácticamente reconocen que han tenido que recurrir a ingresar al país mercancía de contrabando porque no tienen otra manera de hacerlo. Esta amalgama de contrabando tiene que ver o está coludida con los despachadores de las aduanas y los transportistas. Si los textileros no le entran a esta mafia que abarca moches de 350,000, 450,000 pesos por contenedor, les roban los contenedores. Entonces, prácticamente están obligados ellos a meterse a esta dinámica del contrabando ilegal. No solo existe este contrabando bronco, presidente, que le llamamos, está este otro contrabando técnico que tiene que ver con mercancías que son etiquetadas de manera falsa, con triangulaciones ilegales, mercancía que se hace pasar que viene de Estados Unidos y en realidad viene de países orientales. Están involucradas mafias de China y mafias del Oriente Medio.
La pregunta, presidente, es si de alguna manera usted ya sabía de esta situación que están pasando los textileros. El 80% de los textileros este año ha reportado pérdidas, algunos cierres, otros están prácticamente en quiebra. ¿Sabía usted, conocía de esta situación, ya se han acercado al gobierno? ¿Cuál es la estrategia para ayudarlos y para recuperar este sector que, como usted, como le he comentado, es muy generoso en empleos para el país? Sí, estoy muy consciente de eso. Tengo información de lo que está sucediendo y son dos cosas que estamos llevando a cabo. Primero, se están limpiando todo lo que era el manejo de las aduanas. Por eso el cambio. La persona que está ahora, Agüet, es una gente honesta, íntegra, que por eso lo nombramos, para limpiar aduanas. Es ya. Se conoce históricamente uno de los de las áreas de más corrupción en el gobierno. ¿Sí? Estamos metidos limpiando. Va a haber resultados ahí. Tenemos ese propósito. Limpiar aduanas. Lo que dicen los textileros en este sentido es que efectivamente han notado la mano del gobierno en los directores de aduanas, que los directores de aduanas están en este perfil de cero corrupción que usted ha hablado aquí, pero son, digamos, los que están abajo, los despachadores, sí, los que se están prestando, sí, a esta situación. Sí, tenemos ese problema, es que en todo el gobierno, es que empezamos arriba, sí, tenemos problemas de inspectores en pesca, ¿sí?, en aduanas. O sea, lo que teníamos también como problemas y sigue habiendo, pero menos, en migración. Tenemos que ir limpiando de arriba para abajo. Pero yo les digo a los textileros de que vamos a poner orden en eso. Nos va a llevar algún tiempo, pero se va a limpiar de corrupción aduanas. Lo otro que es, yo creo, importante que sepan, que vamos a apoyar a la industria textil, como a la industria del calzado. Tenemos 5 objetivos en lo relacionado con las actividades productivas. Primero, fortalecer la economía popular. Segundo, apoyar proyectos estratégicos para el desarrollo de México, como el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, el fortalecimiento del sector energético. Ya les puedo dar como noticia buena que pasamos del 38% de capacidad productiva en las refinerías al 50%, que ese es un buen dato, del 38 al 50% de capacidad instalada en las refinerías. Estamos produciendo más gasolinas en todas, en las 6 en total. Entonces, pero esa es la segunda. La tercera es fortalecer el mercado interno, y aquí viene lo del apoyo a textileros. Vamos a utilizar a la banca de desarrollo para otorgar créditos baratos, para apoyarlos, ¿sí?, y fortalecer la industria textil y la del calzado, entre otras industrias que generan empleos en el país y que reactivan el mercado interno. El punto 4 es un acuerdo que ya se está construyendo con la iniciativa privada de México para dar facilidades de inversión. Y el punto 5 es inversión extranjera y comercio exterior. Entonces, ¿por qué hablo de estas 5 acciones? Porque una de ellas va destinada a
apoyar la industria textilera. Y es muy bueno tu diagnóstico, eso es lo que está sucediendo. Estoy consciente y estoy informado, y no solo estoy preocupado, estoy ocupado, estoy trabajando en eso. Presidente, con respecto a estas figuras que tienen que ver más en el ámbito de la Secretaría de Economía, estos programas que están siendo mal usados por los contrabandistas, hay por ejemplo, le pongo un ejemplo, hay un programa en el que México puede fungir como país tercero en custodia de mercancía, hay una figura avalada por la Secretaría de Economía. Entonces, los contrabandistas utilizan esta figura para internar al país mercancía ilegal, haciendo pasar que en realidad es algo temporal y después va a ir a otros países, pero no, entonces es una farsa, lo utilizan para meter mercancía a precios muy bajos, subvaluada, y eso le está dando, perdón por la frase coloquial, en la torre a todos los textileros sí, nacionales. Sí. ¿Estas figuras también se van a tocar, presidente? Sí, te está escuchando, te está viendo. La secretaria de Economía, seguramente, ¿sí? Graciela Márquez, y lo vamos a ver esto, porque hay abusos en todos estos permisos, todas estas normas que se han venido creando, que han dado pie a que se den actos de corrupción. Pero estamos cerrando el paso, evitando que haya corrupción. ¿Habrá oportunidad de que pueda venir el director de aduanas, presidente, sí, y la secretaria de Economía que sí, nos expliquen sobre sí, esta situación? Sí, para contestar a esto. Además, a mí me sirve mucho, porque es parte de lo que estamos haciendo y me sirve en el sentido de que no dejemos de aplicarnos a fondo. O sea, si hay una investigación de parte de ustedes y obedece a la realidad, pues hay que aprovechar para darle seguimiento, atender el reclamo, la demanda y resolver el problema. Muchas gracias, presidente. Sí, sí. Quedamos pendientes con esto. Bueno, dos más, ¿no? Aquí atrás. A ver. Sí, mire, estamos invirtiendo en las refinerías. No se hacía, llevaba tiempo, y encontramos que no se procesaba petróleo crudo suficiente en las refinerías porque no estaban trabajando a toda su capacidad. Bueno, en general siguen sin estar operando a toda su capacidad, pero estaban produciendo muy poco, habían refinerías paradas que llevaban meses sin operar porque no les apoyaban a los técnicos de las refinerías, a los trabajadores petroleros, con refacciones, a pesar de que en cada refinería se tiene un taller mecánico y que son muy buenos los trabajadores de las refinerías, como todos los trabajadores de Pemex, no se les daban recursos, no había presupuesto suficiente o costaba mucho lo que hacían y por la corrupción seguían las cosas igual. O sea, el ejemplo más claro de corrupción en las refinerías es que en 15 años invirtieron 8,000 millones de dólares en la rehabilitación de tres refinerías. Les llaman a esos procesos de configuración 8,000 millones de dólares, tres: Minatitlán, Cadereyta y Madero.
y no se reconfiguraron las otras tres: Salina Cruz, Tula y Salamanca. Son seis. Bueno, fíjense, las tres que no se reconfiguraron tenían más producción que las tres que supuestamente se reconfiguraron, a donde se invirtieron los 8,000 millones de dólares. O sea, esto se puede probar. ¿Qué sucedió? Se derrochó el dinero, no se utilizó adecuadamente. Al final encontramos que estaban produciendo las refinerías en promedio 38% de su capacidad instalada. Este año la inversión inicial fue de 7,500 millones de pesos y se amplió a 5,000 millones de pesos más, 12,500 millones. Y se inició un proceso de rehabilitación de las seis refinerías. Eso nos ha permitido hasta ahora aumentar la capacidad de producción al 50% en el conjunto. Les voy a traer el informe de cada una de ellas, cómo está y cuál es la proyección que tenemos hacia adelante. Queremos llevar al 75% para el año próximo, para finales del año próximo, las seis, porque vamos a repetir la inversión. Es decir, lo que se invirtió este año se repite para el año próximo. Esto nos ayuda mucho porque compramos menos gasolina al extranjero, pero yo les doy el informe completo. Le voy a pedir tanto al director de Pemex como a la secretaria de Energía que vengan a informarles, y también sobre el petróleo, sobre la extracción de petróleo, porque en eso también hemos avanzado. Primero se detuvo la caída, ya se estabilizó. Nada más para tener los datos, el año pasado se perdieron 200,000 barriles diarios en el transcurso del año. O sea, en enero del 2018 la producción era de 1,900,000 barriles y enero del 19 1,700,000. Pero la tendencia era en 14 años, pues para ser más exactos, 14 años de pérdida de producción, 14 años continuos de pérdida de producción. Y logramos este año estabilizar la caída. Eso fue lo primero. O sea, traemos el 1,700,000 barriles que recibimos en enero de producción, al día de hoy. Sí. Pero ya va a empezar a aumentar la producción. O sea, tenemos nosotros como cálculo 50,000 millones adicionales antes de que termine el año. O sea, y
hemos logrado seguir avanzando en la perforación de pozos en 20 campos. Vamos bien. Sería bueno que se les informara a detalle sobre estas dos cosas. Voy a pedirle también al director de Pemex y a la secretaria de Energía que les explique. El tema que se va a conocer sobre los medicamentos, tratamiento con cáncer, si nos puede dar más detalles sobre eso, para cuánto surte, cuál es la situación, bueno, que se prevé para el próximo año. Se genera un problema, por ejemplo, serio, porque pues ustedes sabían de que había falta de estos medicamentos. Dependen básicamente de una empresa que los produce. Habían dos o tres, pero al final de cuentas esta empresa, ¿cómo le llaman ahora los monopolios? Preponderante. Preponderante. La preponderante. Entonces, había una empresa preponderante, hay una empresa preponderante. No quiero yo adelantar vísperas, pero por falta de abasto o descuido o de manera intencional, no se tenían los medicamentos. ¿Sí? Y se tomó la decisión de comprarlos afuera. Me informaron de que era un asunto delicado y que incluso ya venía hasta la amenaza de que se iba a desatar una campaña en medios. Ese fue el reporte, pues. Y no por la campaña, sino por la gravedad del asunto, cité con urgencia a una reunión a secretarios del gabinete, desde luego al secretario de Salud, al director del Seguro, al director del ISSSTE, al secretario de Hacienda, al oficial mayor de Hacienda, al secretario de Marina, al secretario de la Defensa, y les pedí que se implementara un programa para comprar los medicamentos donde fuera, que era urgente y que lo teníamos que hacer entre todos y prepararnos para que no volviera a suceder, que no tuviésemos emergencias, que no dependiéramos de un solo abastecedor, sino que tuviésemos opciones. Se vio legalmente si se podía hacer y la ley lo permite, que se compren los medicamentos en el extranjero. Y desde luego es un asunto de salud prioritario, y si seguimos teniendo estos problemas de abasto, vamos a seguir recurriendo a comprar en el extranjero. Este mismo esquema que se aplicó, ¿no? La campaña, se volverá a aplicar. La campaña que dice que ya venía, ¿no? ¿Saben ustedes, sabe usted, sí, presidente, ya la patrocinaban? ¿Quién la iba a hacer? No, que me decían en el reporte, en la carta, de que ya estaban pidiendo los, creo que senadores, ¿no?, ir a visitar el hospital infantil y los hospitales para constatar de que no había la medicina para los niños de cáncer. Y sí, no iba a haber, porque no nos estaban
abasteciendo de medicamentos. No, sencillamente no había, no estaba haciendo. Es que aunque parezca increíble, es una medicina, según me explican, para tratar el cáncer, que, contrario a lo que podría pensarse, no cuesta mucho. Es importantísima, ¿no? Pero no cuesta mucho y no les importa hacerla, porque no hay mucha utilidad. Tres es un complemento. Marina nos está ayudando a eso. Es que estamos viendo eso de manera conjunta, todo el plan de salud. Yo espero que todo esto se vaya atendiendo, se vaya resolviendo. Es que estaba pues muy echado a perder el sistema de la producción, distribución y la compra de los medicamentos. Era un negocio, pues, uno más, pero estamos hablando de medicinas. O sea, consiga un abastecedor en la, en el, sí, país. Siempre. Pero no se pierde ingreso de impuestos, presidente. No le hace. No se pierde, porque lo más importante es la salud. Y además, era tanta la corrupción que hasta podría comprarse más barato. ¿Estaban involucrados también políticos? ¿Estaban involucrados también políticos en estos moches con las medicinas? Sí, pero pues ya, eso se los dejo de tarea a ustedes, de investigación. Me voy, mañana nos vemos. Mañana, apúntense. ¿Con Jesús? ¿Cómo? Mañana.